Si nadie ha estado en la renovación carismática en un círculo de oración, esto es lo que se hace en un círculo de oración. Se alaba y se glorifica y se ora y se lee la palabra del Señor y se explica la palabra del Señor. Si no han ustedes darse la oportunidad de asistir a un círculo de oración, vengan, aquí lo tenemos todos los jueves a las 7 de la noche, entran por esta puertita y vengan a gozarse en el Señor, que en la renovación fue donde yo empecé a realmente sentir el Espíritu Santo que trabajaba dentro de mí, que todavía me falta muchísimo, porque perfecto solo nuestro Señor. Así es, amén. Pero también el Señor nos manda y nos dice que seamos santos como Él y en el camino andamos a llegar a esa meta que Dios tiene para nosotros, que es la santidad. Por eso yo les digo, a mí me falta muchísimo, muchísimo.
Pero sí, yo les recomiendo que vengan y se den la oportunidad de venir a la renovación carismática. Sean parte de la renovación, porque allí el Espíritu Santo se manifiesta muy hermosamente y lo toca a uno y realmente le empieza a cambiar su vida. Amén. Y le cambia su vida cada vez que nosotros alabamos y glorificamos a nuestro Señor. Por eso el camino es largo, pero no imposible, siempre y cuando nosotros estemos de la mano de nuestro Padre Dios. Yo les digo que a mí me falta mucho, porque me falta mucho, yo sé, y yo misma acepto mi condición de pecadora y también de que voy en el camino hacia donde Dios quiere que vayamos, porque perfecto solo nuestro Señor. Así es que vamos a seguir alabando a nuestro Padre Dios. Ya está aquí el Padre Alejandro. Buenas tardes, Padre, bienvenido. Y vamos a seguir cantando. Sí, primero antes de comenzar a cantar cualquier otro canto, vamos a cantar este canto del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, por favor, que nos puedan acompañar con las palmas para el Espíritu Santo en este canto. Espíritu Santo. En la palabra de Dios, en la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, versos del 3 al 5, leemos lo siguiente: acercándose a él, piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. También ustedes mismos, como piedras vivas, van construyendo un templo espiritual dedicado a un sacerdocio consagrado para ofrecer por medio de Jesucristo sacrificios espirituales agradables a Dios. Palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Les proponía en estos dos cortos días de reflexión el vivir los tiempos de cambio, ¿no? Tiempos de cambio
cambios que exige nuestra vida. Y os decía, entre otras cosas, como propuesta, que el cambio exige la conversión, basado o desde la realidad que Dios nos invita a ser felices, a vivir una vida en plenitud. ¿En vistas a qué? A vivir nuestra relación con Cristo para acercarnos a Él. Nuestro caminar cuaresmal está basado, está puesto nuestra mira en acercarnos para vivir nuestra relación especial con Cristo. Estas reflexiones para este día es una aproximación desde la fe al misterio de la Iglesia y a lo que cada hombre, cada mujer creyente somos en la Iglesia y estamos llamados a ser en la Iglesia. ¿Sabía qué ministerio deseaba asomarme? Al de la Iglesia, pero no sabía cómo hacerlo y llegó mi ayuda esta carta de San Pedro. Es así como está insinuando el camino que San Pedro nos plantea en la vida, buscando, nos acercaremos al Señor, piedra viva, desechada por los hombres, la única que a los ojos de Dios es piedra viva, elegida y digna de honor. Una de las cosas ciertamente que estamos llamados a vivir, es decir, en la sociedad lo que tiende o lo que va buscando muchas veces es a construir una iglesia, a construir una relación, a construir nuestra vida al margen de Dios. Y por eso San Pedro nos dice y nos propone a nosotros el acercarnos a Cristo, porque solo en Él vamos a poder darle fundamento a nuestra vida. Acercarnos a Cristo nos va llevando, es decir, cuando Él va insinuando nuestro camino, acercarnos al Señor, que es la piedra viva que muchos han desechado. Al acercarnos a Cristo, también nosotros vamos entrando como piedras vivas en la construcción espiritual de la que Cristo es la piedra angular. En la antigüedad, ¿verdad? Cuando construían, es decir, para construir el arco, siempre se va construyendo primero de un lado, lado derecho, lado izquierdo, pero la que sostiene la piedra angular es la que está en el centro, que hace que las dos no vayan a caer. Esa es la piedra angular. Es decir, si nosotros queremos que nuestra vida espiritual, nuestra vida como cristiano, nuestra vida como iglesia no decaiga. Hemos vivido toda una situación con esto de la pandemia. Si no queremos que nuestra vida se caiga, es decir, que se mantenga sostenida, nos quitaron el poder celebrar la Eucaristía. No teníamos con qué alimentarnos. No solamente el recibir la comunión, sino el poder celebrar, porque está el tema comunitario. Si no teníamos la oportunidad, ¿cómo hacíamos para poder vivir nuestra fe? Y aquí es donde vamos retomando esto que el Señor nos va proponiendo. Es decir, si Cristo no es el centro, la piedra angular que nos sostiene nuestra vida se desmorona totalmente. Y por eso acercarnos a Él es ir entrando como una piedra viva. Por eso la carta apostólica nos deja una reflexión que nos puede llevar de alguna manera a mantenernos como piedras vivas. Quiero que sepa, por lo menos que usted se quede a lo largo de este camino, que nos quede en la cuaresma, por lo menos en la vivencia de esta cuaresma para vivir la Pascua, que usted es una piedra viva dentro de la iglesia. Amén. O sea, usted no es una piedra de estorbo. Usted es alguien especial. Decía ayer que en nuestro camino de conversión tenemos que tener en cuenta de que nosotros, es decir, Dios nos ha elegido y decía que somos, ¿se acuerda la palabrita? Somos agraciados. Por el bautismo somos agraciados. No somos desgraciados. Somos agraciados, es decir, Dios ha hecho algo grande en nosotros y nos ha hecho piedras vivas. Si intentásemos representar un mundo de bondad o un mundo de belleza,
solo podríamos imaginarlo como un mundo de amor. La gracia de la fe nos lo hace saber. Todo en la vida es amor, en todo somos amados, en todo podemos amar. Y esa misma gracia nos debe dejar la certeza de que todos nacemos para el amor. Todos tenemos un destino en la vida al amor. Esto es algo muy importante, queridos hermanos y hermanas. Ya lo dice San Juan, el gran enamorado de Dios. Nosotros tenemos que tener en cuenta que para esto hemos nacido, para amar. El no amor es el pecado. El desamor, es decir, esto es lo que destruye. El amor es también la experiencia fundamental cristiana. Dios es amor. Amor revelado en un Hijo entregado para comunicarnos su Espíritu. Conocer ese amor a su tiempo, puede que de algún modo, ya lo sea ahora, será el cielo. Vivir ese amor es hacer presente en el mundo una humanidad parecida a la del cielo. Es hacer presente en el mundo el reino de Dios. ¿Qué cosa es lo que nos va mostrando? ¿Qué es lo que ha pedido el Papa en la consagración de Ucrania y Rusia en esta mañana? O en la tarde en Roma. Volver ese amor, es decir, vuelvo a decir, hemos sido creados para amar. El desamor nos va llevando a la desunión, a la guerra, a usar la inteligencia, no en una línea que nos vaya llevando a construir, sino más bien a destruir. Y por eso, lo que nos plantea, mi planteamiento, el volver a Cristo, es volver a tener esa dimensión que nos lleva a vivir justamente aquello para lo cual nosotros hemos sido creados, que es para amar. Conocer ese amor, vuelvo a decir, es hacer presente el reino de Dios. Y hablar de reino de Dios es hablar de un mundo de justicia, es hablar de un mundo de paz, es de hablar de esa realidad en la que Dios va dirigiendo nuestras vidas. Y ojo en esto, queridos hermanos y hermanas, porque cuando muchas veces hablamos de reino de Dios, cuando hablamos de iglesia, es como cuando pensamos que nosotros no tenemos que hacer nada aquí, es decir, solamente quedarnos en la iglesia y la sociedad la dejamos de un lado. Y lo que el Papa nos está pidiendo hoy en día es que vayamos transformando las realidades en donde estamos viviendo. ¿Por qué? Porque estamos siendo espectadores de un mundo sin amor, de un mundo que, lejos de ir viviendo una realidad que nos lleve a construir un mundo mejor, más bien vamos encontrando un mundo que lo que va buscando es la destrucción. Por eso es tiempo, es decir, cuando nosotros hablamos de vivir el amor, es hacer en el mundo una humanidad parecida a la del cielo. Santa Teresita del Niño Jesús decía: quiero hacer el cielo en la tierra. ¿Y qué cosa es lo que vivimos en el cielo? Ayer les decía que cuando nosotros nos fijamos o deseamos lo que tiene el otro, nos surge la envidia, el celo. Nos surge la arrogancia. Vivir, eso es desamor. Pero si queremos vivir una realidad que sea totalmente distinta, es vivir donde todos nos vemos iguales porque todos somos hijos de Dios. Donde no hay alguien que quiera brillar a costa del otro. Yo he aprendido en mi vida, tenemos dos formas de poder brillar. Una es apagando al otro, destruyéndolo. Porque así soy el único, entonces soy el único que brilla. La otra es que lo ilumino a usted. Imagínense que usted es una velita. Si yo los apago a todos, yo soy el único que brilla. La otra forma es prenderlos a todos y a cada uno de ustedes. Y cuando yo los prendo a ustedes, yo brillo más. Dos opciones. En este sentido, decir brillar
es cuando reconocemos en el hermano, cuando hacemos todo lo posible para que usted pueda efectivamente mostrar aquello que Dios le ha dado. Cuando yo hago que usted de alguna manera vaya resplandeciendo. Me metí, como soy un poco inquieto, a estudiar, fui aprobado y me metí a estudiar en una academia de voice over, que es la voz en off, para hacer comerciales, audiolibros y todas estas cosas, ¿no? Ya al terminar el curso, me decía mi instructora, ¿no?, porque me tocó hacer alguna otra cosa que yo jamás me hubiera imaginado, es decir, hacer un comercial de unas hormiguitas. Yo jamás me hubiera imaginado, pero bueno, no me salió mal. Ella me decía, cuando yo estaba en clase, vestido de sacerdote, ¿verdad? Entonces ella me decía, me ha sorprendido, ¿cuánto has crecido en esto? Y usaba esta expresión que a mí mismo me impactaba, estoy orgullosa de ti. Me decía, cuando brilles, a lo mejor te llamen a una audición, y a lo mejor estés muy arriba, yo estaré más feliz, porque sé que fui la instructora que te introdujo en esto. Brillar. Brillar. No es que yo me convierta en una competencia. Cuando yo brillo, brilla ella. Y yo he venido hoy a predicarles esta misión cuaresmal, porque quiero que usted brille, que sea encendido en el fuego del Espíritu Santo. Amén. Porque desarrolle todos los dones y talentos que Dios les regaló desde el día de su bautismo. Unos tendrán un poquito más, otros un poquito menos. Pero todos, vuelvo a decir, tenemos esa gracia que nos hace brillar. Amén. Yo creo que debemos darle un aplauso al Señor por esto que Él hace en nuestra vida. Somos millones de mujeres y hombres que se declaran cristianos. De ellos un porcentaje ciertamente significativo, personas que van a la iglesia. Cada uno de nosotros tiene una manera propia de vivir la fe. Eso ha sido y siempre así, y solo cada uno puede adentrarse en este misterio de ser cristiano. Pero también es verdad que ese modo de ser, aunque único y personal, es siempre una deuda de condicionamientos comunes, culturales, sociales, como los de unas ruinas de hábitos, de tradiciones. Eso hace no solo posible, sino también normal que sean muchos los que sin darse cuenta siquiera de un vestigio de contradicción se declaren cristianos no practicantes. Que sean muchos de los que identifican ser practicante y ser cristiano. Que sean muchos de los que se identifican la fe cristiana con una ideología religiosa. Que hay muchos de los que se identifican fe que libera y ley que esclaviza. Que hay muchos de los que teniendo fe no llegan a ser desde la fe o no llegan a vivir la fe. Lo cierto es que unidos, una proposición y nombre por la Iglesia, somos memoria permanente de que nuestra vida está en la Iglesia. Siendo Iglesia amada de Cristo, imitando el amor de Cristo a su Iglesia, una vida entregada como la de Jesús al bien de la Iglesia, a la belleza de la Iglesia, a la santidad de la Iglesia, por amor a la Iglesia. ¿Qué cosa nos dice San Pablo en Efesios capítulo 5, versos del 25 al 27? Que Cristo amó a su Iglesia, que Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentarla gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Es decir, no puedo hacer memoria de la Iglesia sin hacer memoria de Cristo. Ser cristiano me debe llevar a recordar cuál es la base de mi vida.
Y por eso en la cuaresma, queridos hermanos y hermanas, tenemos que volver nuestra vida a centrarla justamente en Cristo, quien me ha amado y se ha entregado a mí. Jesucristo es como una imagen, como un cuadro, es un sacramento de esa iglesia santa e inmaculada. Es la iglesia que en la vida de sus hijos y a la vida de todos recorre todo su camino en el mundo. La iglesia, hay algo que creo que tengo que no puedo dejar de decir. La iglesia es frágil, débil, desfigurada, pecadora. La iglesia que la gracia de Dios hace fuerte. También, por otra parte, en los mártires es un ejemplar en sus santos, heroica en la caridad de sus hijos. La iglesia que está manchada, enfangada, sucia por nuestros pecados. La iglesia que está dividida, herida, maltratada por nuestras soberbias, nuestros egoísmos, nuestra frivolidad. La iglesia que muchas veces se encuentra dañada por el poder, con la riqueza y con el mundo. Pero ¿sabes qué? Esa iglesia no deja de ser, por pecadora, una iglesia amada. Una de las cosas que tenemos que redescubrir en este tiempo, porque sufrimos esos ataques, la iglesia tiene muchas connotaciones negativas, pero quiero que sepas y lo pongas en tu corazón, que esa iglesia no deja de ser amada por el Señor. Que esa iglesia que está herida, ciertamente nos manifiesta esa realidad. Esa iglesia no deja de ser, por pecador, iglesia amada, y está llamada a ser, por el amor, una iglesia santa. El amor que Dios le tiene es eternamente fiel. La entrega de Cristo, es decir, cuando Jesucristo se entrega a nosotros como iglesia, continúa siempre donde Él está, donde Cristo está, en el cielo y en la tierra, en el cielo y en los fieles, en el cielo y en nosotros. La presencia de su amor, la presencia de Cristo está presente hoy aquí en este lugar. Amén. Y podemos soñar que precisamente ahora y en todas partes toma cuerpo este gran movimiento de amor a la iglesia, de solidaridad con la iglesia, un mundo de samaritanos que amorosamente se llegan a vendar las heridas, un mundo de cireneos que nos ayuda a llevar la cruz, un mundo de víctimas inocentes, un mundo que se hace cargo de los pecados de todos. Por eso quiero invitarte a que no dejes de soñar, a que no dejes de soñar. El Papa, cuando escuchaba, en primero cuando estaba celebrando la misa y haciendo esta oración, uniéndome a las intenciones del Santo Padre y de la Iglesia en todo el mundo, pero en lo que iba pronunciando esta oración de consagración, iba soñando también. El Papa dice en esta oración de consagración: vivimos en los últimos 200 años, ¿verdad?, momentos de guerra. Hemos atravesado dos guerras mundiales en las que el hombre parece que no ha aprendido de los errores, y que se han ido creando, ido usando la inteligencia para ir creando armas nucleares, que lo único que busca es destruir la creación que Dios nos ha dado. Y él imploraba al corazón inmaculado de María para consagrarlo, para consagrar el mundo entero, y para soñar en un mundo totalmente diferente. Un mundo en donde vamos rompiendo, es decir, es un tiempo que nos llama el Señor y la Iglesia a soñar, de un soñar de hombres y mujeres comprometidos con la santidad de la Iglesia. Es verdad, atravesamos por una serie de problemas y esto no nos debe escandalizar. Atravesamos una serie de dificultades, de malos testimonios, pero esto no me debe desanimar. ¿Por qué? Porque lo que sostiene a la iglesia es Cristo, que es la piedra angular. Y si nos unimos a esa piedra angular que es Cristo, ciertamente la iglesia no va a caer,
porque además hay una promesa. Por eso yo les invito, queridos hermanos y hermanas, a que no dejen de soñar. No dejen de soñar. A no dejen de soñar con la santidad de la Iglesia. Que no dejen de soñar en esa Iglesia que entregada a la tarea de hacerla bella en la propia vida. Que enamorados, humildes enamorados de Jesús, que cada día se deja hermosear por Él. Por la comunión con Él en su palabra, por la comunión con Él en la Eucaristía, por la comunión con Él en las personas pobres. Robando las palabras a la primera carta de San Pedro, ese movimiento espiritual podría llamarse piedras vivas. Es decir, yo sueño con que seamos piedras vivas, piedras enamoradas, si hay algo que va caracterizando a la sociedad de estos tiempos. Recuerdo, haciendo un poquito de historia, los años 60, 70, caracterizó al mundo entero por la aparición de muchos líderes. Martin Luther King, Juan XXIII, Pablo VI, pensadores que después de haber vivido una realidad de la guerra, comenzaron a trabajar por un mundo mejor. Es así como se vio la caída, ¿verdad?, de ese mundo que nos separaba de esa guerra fría, porque nos habíamos dado cuenta, o se había comenzaron a surgir muchos hombres que levantaron la voz y dijeron, no podemos seguir viviendo, y se comenzaron a caer muros raciales. Y todas estas realidades, pero pasó ese tiempo y como que nos acostumbramos. Ayer os decía, entre otras cosas, el mundo del confort. Vivimos una cultura en la que ya no tenemos muchos, por no decir muy poquitos o tal vez casi ninguno líderes. Vemos y escuchamos noticias de América Latina en donde hay un cansancio porque el tema de la corrupción es cada vez más grande. Encontramos en los Estados Unidos que cuando vienen las votaciones ya nos cuesta ver por quién votamos. Y entonces no hay jóvenes enamorados, empeñosos. Es una cultura, y esto es a nivel general, de político, social, intelectual. Una cultura en donde se entra en una competencia, pero más bien comercial. A nivel eclesial, encontramos cada vez más que se quieren atacar y dividir unos a otros, que si el Papa esto, que si el Papa lo otro, y no termina de haber una conciencia ni la aparición de un liderazgo que nos lleve a algo distinto. Y es allí donde el Señor nos invita a todos y a cada uno de nosotros. Te invita a ti y me invita a mí a que caminemos en esa nueva dimensión, de abrirnos a esta nueva realidad, a que veamos que tenemos que vivir ciertamente en comunión. Podemos soñar con este gran movimiento de hombres y mujeres. Lo que Dios quiere que nosotros rescatemos, vuelvo a decir, es que volvamos a ser soñadores. Soñadores, comprometidos, de pensar en todo momento de enamorarnos de Jesús. Ya se encuentra pocos enamorados de Jesús. Seguimos su palabra, participamos de la Eucaristía, pero hay pocos enamorados. El otro día estaba hablando sobre estas realidades, y cuando me enamoro de Jesús, cuando me apasiono por Él, no hay quien me pare. El tiempo se hace corto. No sé si a usted le ha pasado, a lo mejor sí, cuando estaba de novia o cuando estaba de novio, ahí se pasaban las horas. Cuelga el teléfono, cuelga tú. No, mejor tú.
y estaban en ese quirijale cerca de media hora. Y hablaban, y hablaban, y hablaban. ¿Y de qué cosa hablaban? De muchas cosas. Cuando eso falta, cuando el amor falta, ya tomamos muchas cosas por obligación. Ya no es tanto el amor el que me mueve en cuanto a la obligación. Por eso creo que una de las cosas que tenemos que recuperar hoy por hoy, y sueño realmente, una iglesia con enamorados. Una iglesia en la que lo que nos mueve es decir, vengo porque me quiero encontrar con el Señor, porque quiero estar con el Señor, porque quiero estar con el hermano. No vengo por cumplir, vengo porque quiero llenarme de ese amor y actualizar ese amor que Él tiene para conmigo en la vida. Robarle estas palabras a San Pedro y decir, tenemos que ser palabras vivas, porque en Él cabrían todas las personas que amen a la Iglesia y quieren asumir un compromiso para servirla. Eso significa que dentro de palabras piedras vivas, el compromiso de servicio a la Iglesia sería igual para todos y solo habría modos diversos de expresarlo en la vida de cada creyente que lo ha asumido. Por eso, les invito a que nuestros sueños no se aparten en nada de los sueños de Dios. Es así como Cristo me invita de alguna manera a vivir esa realidad. Un fuego enciende a otro. El del amor de Cristo se encenderá en torno a nosotros si lo llevamos encendido dentro de nosotros. Solo si lo llevamos encendido, por favor, quiero remarcar esto, si lo llevamos encendido dentro de nosotros. Jesús nos dejó un testamento, Juan 17, 20, 21. Padre Santo, no solo ruego por ellos, sino también ruego por los que creen en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Pedirle hoy al Señor que encienda nuestros corazones para llevar siempre encendido ese amor de Dios en nosotros. ¿Por qué volver a Jesús? Porque vivimos tiempos recios. El enemigo nos engaña y nos paraliza con el señuelo de lo evidente, nuestra debilidad. Habló de las nuestra debilidad, habló de comunidades parroquiales, de instituciones, de mujeres, hombres. El engaño no está en la debilidad que podemos constatar, sino en las consecuencias que seamos de esa constatación, en esa certeza interiorizada y paralizante de que nada se puede hacer. Una de las cosas que a veces nos invade es como que ya no se puede hacer nada y entramos en un conformismo y dejamos de soñar. Es patético, ¿eh? Yo cuando estaba pequeño veía a aquel sacerdote que me inspiró con una pasión increíble, que iba a visitar siempre a los enfermos, que el día se le hacía noche y que no tenía inconveniente de ir cuando se le pedía algo. Y eso es lo que mueve mi vida sacerdotal. Pero a veces nos hemos acostumbrado solamente y nos volvemos casi funcionarios de la vida. A veces en nuestra vida personal no contagiamos. Cantamos el cantito ese, que se te note, hermano, que se te note, que Cristo vive en ti, pero lo cantamos con una apatía. ¿Es verdad? Parece que no está. Y esto es lo que creo que tenemos que recuperar.
que vuelva a surgir la sonrisa. Mire, aun cuando usted esté con cubrebocas, que se le note que Cristo está en usted. Amén. En la parroquia en la que estoy, hace mucho tiempo que no la veo y me quedo a veces así sorprendido. No conozco el nombre y tampoco me atrevo, siempre por un poco por la intimidad, ¿verdad? Pero es una jovencita, siempre me ha llamado la atención como una, después terminando la misa, se queda ahí escribiendo, está ante el Santísimo. Pero lo que siempre me ha impresionado es que cuando se acerca a comulgar, no le llego a ver pues la sonrisa, pero le veo los ojitos que expresan. Una vez le preguntaron a un mudo si sabía del dulce y le dieron un terrón de azúcar. Dijo, ¿a qué sabe? Y no lo podía expresar porque no podía hablar. Pero el rostro le cambió y los ojos le brillaron. Y entonces ahí pudo expresar lo que él sentía en su interior. Y es esto lo que estamos llamados a vivir como iglesia. Puestos en esta presencia, vivimos tiempos recios. Vuelvo a decir, el enemigo nos engaña, nos paraliza y muchas veces nos quita y nos debilita. Y no nos deja el engaño, no está, por eso digo, en la debilidad. Ninguno de nosotros tiene de qué presumir. Nuestras limitaciones están a la vista de todos, en nuestras comunidades, en lo mismo, en las eclesiales, en los especiales. Pero lo más demoledor no es el deterioro de las personas, sino más bien cuando nosotros nos hemos acomodado, cuando nuestra fe, la inconsistencia de nuestra esperanza, nuestra acomodación resignada en lo que tenemos, el apego a nuestro pequeño mundo de intereses personales y la inconsistencia del amor. Posiblemente cada uno de nosotros sabrá nombrar otras limitaciones, más suyas, más íntimas, más dolorosas, más paralizantes. Pero estamos llamados a que nosotros podamos de alguna manera retomar esa vida. ¿Y sabe qué? Hoy, en este día, en esta misión, el Señor nos invita porque hay una promesa en la Biblia que Dios nos da, que está en San Mateo, que nos dice, todos los que están cansados y agobiados, vengan a mí y yo los aliviaré. Por eso esta misión cuaresmal, para poder recuperar un poco la alegría cuando nos unimos al Señor y uniéndonos a Él, le vamos dando brillo a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vamos uniéndonos a Él, entonces volvemos a soñar. Y vuelvo a decir, queridos hermanos y hermanas, en esta preparación hacia la Pascua, que soñemos con ser piedras vivas, que soñemos con ser piedras santas que edifican la iglesia, que a pesar de los problemas, que a pesar de los antitestimonios, es cierto también que hay una iglesia que está sufriendo, una iglesia de mártires, una iglesia de personas, de sacerdotes, religiosas, laicos, que van dando su vida y su entrega por el reino de los cielos. La medicina para nuestras heridas, quiero decirte, para que tú lo grabes en tu corazón, la medicina que nosotros necesitamos se llama Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La gracia que nos ha de enamorar a los ojos de Dios se llama Jesús. La esperanza que ha de alegrar nuestro corazón se llama Jesús. El reino de Dios se llama Jesús y nuestra vida se llama Jesús. Temo que sean muchos los cristianos que no ven este amor. Unidos y en preposición y en nombre por la iglesia, estamos llamados a volver a vivir esta realidad. Cristo amó a su iglesia y nos llama y nos ama a todos y a cada uno de nosotros. Te invito a que te pongas de pie para que nosotros podamos orar al Señor en este momento, para reavivar por aquella realidad que Dios nos está invitando a recuperar. Amado Jesús, te damos gracias por habernos convocado y a recordarnos que estamos llamados a ser piedras vivas, edificantes de una iglesia que necesita cada vez más de ti.
Permítenos abrirnos a la gracia que tú tienes reservada para con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que quites de nosotros la apatía, que quites de nosotros aquello que nos ha ido robando la esperanza, que nos des aquello que necesitamos. Tú lo sabes y lo conoces, Jesús. Quiero ser presente en mí aquella promesa que tú tienes para conmigo cuando dices: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Tomo, Señor, esta invitación que tú tienes para conmigo. Quiero decirte, Señor, que me encuentro cansado, abatido, sin fuerzas. Pero te pido que enciendas en mí la ilusión del vivir, ya que en ti, solo en ti, está la salvación y la vida eterna. Me entrego a ti, Señor, porque sé que solamente tú tienes palabras de vida eterna y que solamente contigo puedo experimentar que puedo caminar contigo en el camino de la vida. Refresca, Señor, los corazones cansados, abatidos. Llénalos de tu amor y que experimenten la alegría que viene del Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Jesús. Es el nombre que en mi corazón ama y mi lengua lo proclama. Gloria a Dios.
Nos sentamos un momento, por favor. Ahorita, en este momento, los ujieres van a pasar con la canastita para que se deposite un donativo, una ofrenda. So, por favor, hay que ser generosos con nuestra iglesia y con nuestro Padre Dios. Y al final, tenemos una botellita de agua, un juguito, una galletita que se pueden llevar a su casa y la disfruten. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Agradecemos al Padre Alejandro por habernos acompañado. Entonces vamos a tratar de hacer cada año las misiones en la Cuaresma, si se puede en el Adviento también. No sé si ya saben que el Padre es de Perú, ¿sí? Sí. Ah, bueno. Bueno. Hay diferentes grupos aquí en la parroquia. Aprovecho la oportunidad. Tenemos el grupo de oración los jueves. ¿A qué horas es? A las 7 en punto, empezando con Santo Rosario. A las 7 en punto. Entonces, puede considerar esa posibilidad de acompañarnos los jueves. Tenemos siempre el grupo de oración con alabanza, con la predicación. Y más adelante, como les había dicho, entonces ya cuando esté un poco mejor la cosa, comenzamos con el domingo pasado con la unción de los enfermos en la misa. Ya después vamos a tener la posibilidad de
hacer una misa de sanación, pero lo importante es que tengamos la constancia de empezar a venir al grupo para poder después realizar eso, ¿no? Y pues nos alegra que haya venido pues un número pues bueno para este pequeño comienzo, que son 2 días aquí en esta nueva comunidad donde estamos todos nosotros. Y agradecemos a todos aquí su presencia, a todos los que de alguna manera también ayudaron en este pequeño 2 días de esta pequeña misión. Entonces los dejo con el Padre para que les dé la bendición. Nos vemos mañana, si Dios quiere, o el domingo, de acuerdo a la misa que usted venga el fin de semana. Gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Hoy proclamo.